sale de Copava sale con un producto plástico. Mira, realmente eso es un video totalmente falso, difamatorio, dañino, lesivo al sector arrocero en general. Porque no es posible y no existe en el país ninguna empresa que fabrique plástico para arroz. El plástico, eso es un video que es con un interés marcado, malsano, de hacerle daño a los productores arroceros, a la industria arrocera, al país en general. ¿Por qué? Porque si tú ves el video no da la cara, la persona no da la cara. Si tú ves el cuchillo con que utilizan, tiene el cuchillo que se enciende primero, o sea que el cuchillo tiene un combustible. La persona que hace el video, cuando enfoca el arroz que se está encendiendo, el otro arroz no lo enfocan. O sea que está diseñado con el único objetivo de hacer daño. Si el arroz hubiese sido plástico, ustedes saben que el plástico flota en un 100%. En el arroz solamente flotan algunos granos infecundos. Si hubiese sido plástico, el cuerpo humano no lo digiere. Y si hubiese sido plástico también, el arroz no se pone duro cuando se enfría. O sea, nosotros entendemos que eso es una falsedad, es un acto irresponsable, es un acto burdo, es un acto vil, para hacerle daño no a una empresa, no a una marca, es hacerle daño al país. ¿De dónde salió eso, Iván? El sector. ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Bueno, de mano inescrupulosa, como salen muchas cosas de las que salen en internet, son falsas. Eso es hacerle daño a un sector que se maneja bien, un sector que le ha garantizado por años al pueblo precio y calidad. Y lo siguen siendo. ¿Han bajado ustedes la venta a través de esta información? Hasta el momento nada. Hasta el momento lo que hemos recibido es un respaldo de nuestros consumidores, un respaldo de la prensa maeña, de la prensa de Santiago y de la prensa nacional, a la cual estamos eternamente agradecidos. Específicamente, dicen de Arroz Entre Ríos. Entonces, ¿quiere decir que es a los arroceros de la línea noroeste que quieren hacerle daño? Al país. Entre Ríos es un escudo. Entre Ríos es lo menor, pero es al país realmente que se le ha hecho la marca. No al daño, no es a una marca especial. Salud Pública dice que va a investigar esta situación. Ya está haciendo un resultado de que no existe. Ya ayer la Proconsumidor de una rueda de prensa donde dice que eso no existe. Y ya Salud Pública también creo que hoy dio su veredicto que también dice que no existe. ¿Podría ser llevada a la justicia la persona que están haciendo estos videos? Podría ser, daño. Va a ser llevada a la justicia. Y tendrá que pagar por el daño que le ha hecho el sector arrocero en general. ¿Tienen ustedes algún mensaje para sus clientes, la persona que le compran el arroz? Lo que consumen el arroz. A los clientes, al consumidor en general, que no teman en comer arroz dominicano. Que el arroz dominicano es un arroz que está nuevo, que está libre de impureza, y es uno de los mejores arroz del mundo, en calidad y en sabor. Que no teman, que eso es una falsedad. ¿Su nombre, señor? Iván Tío Pimentel. ¿Usted es el presidente de Copava? De Copava, sí. Gracias. Saca todo lo que son las impurezas. Todo. O sea, no hay forma, ¿cómo se le ha hecho? No hay forma, porque mira lo que pasa, mira. Son arroz de altísima calidad. Mira la diferencia, mira. Esa maquinaria, mira las dos diferencias. Es todo esto es impureza y todo esto es lo que recibe el consumidor. Y esta la impureza. Ese es el que entra. Ese es el que entra y ese es el que sale. Mira la diferencia. No es posible. Porque estos equipos sacan todo lo que es. Y el plástico no existe en arroz dominicano. Otra cosa que le quiero decir. El plástico es más caro que el arroz. Nadie va a envasar una cosa para perder dinero. Que si fuera plástico fuera más caro. Si hubiese en el hipotético caso, en el remoto caso, de que hubiese sido plástico, nadie empaca para perder dinero. El plástico es más caro. El plástico no se digiere. El plástico flota en un 100%.
el plástico, cuando usted lo cocina, se derrite y no lo puede masticar. Gracias. Okay.